per la mesprada 1 d'agost. Es comencem el mes d'estiu per excel·lència. És el mes d'agost eh, en el qual moltes persones senten les seues vacances d'estiu. I quines són les destinacions turístiques principals durant el mes d'agost? Sí, hi ha qui se'n va a la costa, hi ha qui se'n va a l'estranger, però sobretot les costes de l'estat espanyol. I parlant de costes espanyoles, com no? La platja de Gandia és una de les principals destinacions turístiques. Eh, gent, visitants turistes, que busquen bons hotels i es poden trobar, com així, en la platja de Gandia. Nosaltres ara mateix estem en l'hotel RH Bairen, de la platja de Gandia, a primera línia, però la veritat és que, afortunadament, així, en la platja de Gandia, hi ha molts hotels que poden penjar el cartell del completo quan arriba el mes d'agost. Anem a parlar d'aquesta qüestió a fer una anàlisi del que és el sector hoteler en Gandia i en el conjunt de la Safor per veure com ha anat juliol, com es preveu el mes d'agost i anem a fer-ho amb tot un expert perquè ell és representant del sector i també és empresari, és mà treballadora. Ell és el Luis Rodríguez de Rivera, secretari de l'Associació d'Empreses d'Hotels de, la, de Gandia i la Safor. Luis, buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, 1 de agosto, eh, el mes de agosto es cuando los empresarios como, como tú se frotan las manos, quiero decir, ¿es uno de los mejores momentos? Bueno, es el momento en el que tienes que estar dispuesto a ofrecerle lo mejor al, al cliente. Eh, frotarse las manos bueno es una forma de decir sí, sí, sí. es cuando se da más eh, julio ¿qué ganaría? ¿julio o agosto? agosto agosto sin duda eh, yo creo que aunque ha variado un poco el, eh, digamos, el periodo vacacional que, que antes cogía la gente antes digamos era 1-31 agosto y julio pues era quizá más estudiantes más tal pues, ahora sin embargo pues eh, se distribuye más durante todos los meses y llevamos unos años afortunadamente bastante, bastante fuertes donde podemos estar pues hablando 70-80 días digamos desde San Juan hasta primera segunda semana de septiembre donde podemos trabajar bastante bien todos. Se ha, ¿Se ha ampliado la temporada y eso es bueno? Eh, se ha ampliado, sí, esos días, sobre todo, se ha, se ha ampliado mucho. Sí, o sea, sobre todo que yo hace un, unos meses hablaba con algún compañero y me decía, no, en junio se vuelve a trabajar, que era algo que, digamos, que los años de crisis, los años post-crisis se había perdido. ¿eh? Pues sí. parece que en los últimos dos años se recupera un poco. Mm. Eh. Ya hemos cambiado, Luis, de, de mes. Estamos en agosto. Eh, ¿Es muy pronto para hacer balance de, de julio o se puede hacer algún balance general? ¿En cuanto a ocupación hotelera? Sí, sí. Yo creo que la ocupación ha habido algún establecimiento que le ha costado arrancar, pero pero bueno, en general yo creo que ha sido que ha sido buena y, y bueno, yo creo que agosto pues será también será también buena. Sí que es cierto que hay algunas bajadas de última hora de algunos destinos eh, pues que pueden afectarnos sé, en modo de cancelaciones a los hoteleros, pero eh, yo creo que en líneas generales será un, un buen mes. ¿Se llega a colgar el cartel de completo o eso se roza el 90, 90 y pico o se llega a colgar el cartel de completo? A ver, eh, tenemos que partir de la base que un 92, 93% o un 94%, quiero decir, es, es, es un lleno técnico en, en, en un hotel, quiero decir. O sea, tú siempre puedes tener alguna habitación, que puedes tener algún desperfecto, que vas a tener que bloquear y claro, esto te contabiliza, quiero decir. Pero, pero sí, yo creo que, que hay muchos hoteles que, que tienen el, el cartel de completo. Eh, pues eso, luego entre nosotros, por pues si alguien tiene algún problema de algún pequeño overbooking, enseguida estamos dispuestos a echarnos una mano unos con otros y afortunadamente, pues, pues oye, hay bastante ganas de colaborar entre nosotros y no de ponernos... De ponernos zancadillas. Y en cuanto a la gente que, que elige el hotel para, para alojarse, eh, supongo que se mantiene esa variedad, desde eh, grupo familiar, grupo de amigos, eh, parejas, es el abanico es amplio. Hay de todo. O sea, yo ahí no... Creo que, que quizá antes teníamos un, un público más, más familiar, yo creo que, que el público, por ejemplo, la gente que sí que te viene a estar una estancia de una o dos semanas en, en Gandía, es un público, un grupo más familiar, que igual no se quedan todos los miembros las dos semanas o la semana, sí. pero bueno, sí que es un, un digamos un perfil exacto, pues como has dicho tú, más familiar. Eh, lo que es eh, gente ya de fin de semana, lo que es gente de tres, cuatro días, pues ya eso, eh, grupos de amigos, eh, parejas, bueno, eso se, se va viendo todo. Sí. Una cosa, eh, cada vez está más de moda la playa de Gandía como destinación para las despedidas de solteros y las despedidas de solteras. Se entiende que es un momento de pasarlo bien y de soltarse la melena, eh, sí. pero eso a veces eh, pues está enfrente a la, a la convivencia, al descanso, sí. pero hemos de decir que en ese sentido eh, hablamos de tranquilidad. Porque hay otras, otros destinos. Eh, aquí, por ejemplo, el balconing, no tenemos esos problemas tan extremos. No, no, no. no. O sea, aquí las, las despedidas de solteros se focalizan mucho, digamos, en los fines de semana de mayo y junio. Eh, te puede llegar alguna en verano, pero no es lo normal. Lo habitual es eso: pues mayo, junio que todavía, digamos, los precios pueden ser más asequibles, incluso para los fines de semana y se centra mucho en, en, esos, en esos dos meses. Eh, una vez que llega el verano digamos que, bueno, o sea, grupos puede haber obviamente, pero, pero no tenemos problemas y luego problemas de, de balcón y demás, a mí no me consta que hayamos tenido que hayamos tenido ninguna persona que, que se haya, dado, eh, vamos, haya pretendido saltar a la terraza a la, a la piscina o similar. O sea, no, 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 no. Dentro de la, de la fiesta son gente seria, la que viene aquí. Bueno, es cliente nacional que yo creo que está más concienciado con, con esas cosas, quizá nos guste más salir y, y somos más respetuosos cuando llegamos a los establecimientos hoteleros eh, pues con el mobiliario, con, con todo, ¿no? estos problemas pues sí que los vemos quizá en, 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 pues bueno, en destinos donde se ha ofrecido un todo incluido, eh, a un coste muy económico, entonces el perfil de cliente que, que te viene, no es, no es solo eh, gente pues bueno que, que lo que viene es a, a, a pues en modo destroyer, ¿no? a, a salir de fiesta a acabar con el agua de los floreros sino que encima pues no tiene ningún tipo de control. Control, ¿no? Eso, afortunadamente, creo que aquí toco madera, sí. seguimos, seguimos teniendo lo limitado. Aquí el agua de los floreros se respeta, por lo menos, no se llega a ese extremo. Oye, Luis, una pregunta. Eh, estamos hablando de la Asociación de Empresarios eh, Hoteleros de Gandía y la SAFOR. Eh, pero también hay asociados de, de Cuyera, me comentabas, porque tienen empresas que gestionan eh, también eh, centros hoteleros aquí en la playa de Gandía. ¿De cuántos socios estamos hablando? Pues eh, en cuanto a número de hoteles, seremos 19. Si tú ya luego pues coges grupos como RH, que son 4 hoteles, eh, DC Hoteles, que son 3, eh, pues bueno, Torses son 2. Son pues bueno, o sea, digamos, en cuanto a empresas como tal, pues igual somos, pues eso sí, 12, 13. En cuanto a hoteles, si no estoy equivocado, son entre 19, 19 y 20. Tendría que revisarlo a las Exactamente, creo que ha habido alguna última incorporación. Y es importante el mantener, estar la piña, como decimos vulgarmente, es importante estar asociado para poder luchar. Eh, es importante y es necesario. O sea, que ahí, ahí, pues bueno, todos tenemos diferentes problemas. Al final, pues la playa son prácticamente tres kilómetros y medio y todos tenemos nuestra ubicación y, y nuestros problemas, ¿no? Eh, entonces es muy importante que, que todos podamos ser, eh, pues bueno, partícipes o que todos tengamos voz y que todos podamos transmitir esos problemas. Para pues eso, para solicitar luego un proyecto común beneficioso para, para todos, tanto para hoteles, como para apartamentos, como para todo el turismo, restaurantes, todo el mundo en general, que somos los que estamos eh, interesados en que esto, en que esto vaya bien. Pero, sí. pero, porque creemos que cuanto mejor nos vaya, mayor es el beneficio. tanto en, en la sociedad, eh, para los habitantes de Gandía, en forma de puestos de trabajo, en forma de, pues bueno, de inversiones, de mejoras en infraestructuras. Eh, pues eso, o sea, pelear unos solos, pues obviamente sería como predicar en el desierto, no, no nos haría caso absolutamente nadie. Eh, Luis, como secretario de la Asociación de Empresarios Hoteleros, eh, no sé cuál es la principal preocupación que hay ahora eh, o el objetivo en cuanto a líneas de trabajo eh, como asociación empresarial hotelera. A ver, nosotros, bueno, hay algún problema más inmediato, como ha ocurrido ahora, que es este verano, si el tema de las, de las, de las tumbonas ahora, eh, bueno, sí. que pasó en el, en el inicio... Las ¿no? Sombrillas, tumbonas... Que pues eso porque ha afectado directamente a los clientes y, y clientes repetidores de toda la vida se ha quedado muy desencantado. Eh, en cuanto a en cuanto a proyectos de futuro, nosotros lo que siempre pedimos es que, eh, pues bueno, aprovechando ahora que, que sea este pasada primavera o elecciones y demás, siempre hemos pedido que haya un proyecto común, que haya una, una mesa donde poder hablar elaborar eh, pues un plan común y, y donde podamos tirar todos en, en la misma dirección. Eh, el problema aquí muchas veces que nos encontramos en Gandía, eh, pues bueno es que ha habido, ha habido parches o llega uno dice una cosa, otro dice otra y, y, y parece que pues eso más en función de los eh, bueno, pues de, de los intereses de, de turno eh, se lleva una línea y se lleva otra, no o sea, que lo que queremos es un proyecto único independientemente de quién gobierne en el ayuntamiento, independientemente de, de quién tenga más o menos intereses, pero que lo que permita es el desarrollo de, de, de Gandía. O sea, al final lo, yo creo que lo importante es que pongamos el foco en el turista. Desde el punto, o sea, si queremos desarrollar un buen producto tendremos que poner el foco en quien vaya a consumir ese, ese, ese producto ¿no? sí. eh, y por lo tanto eh, eso requiere una, una estrategia por parte de todos, no, no es un tema pues yo la voy a hacer esto, no, o sea, no, tiene que haber una estrategia, esas estrategias tiene que ir luego ya enfocadas a acciones concretas eh, y creo que eso es lo que, el, o el mayor temor de, pues bueno, de, todos, de todos los hoteleros, incluso algunos hosteleros eh, de la gente de los apartamentos es eso no vemos en muchas ocasiones que haya un proyecto eh, común y de continuidad en, eh, o, o, que se, es, o que se materialice en proyectos e ideas concretas en la playa de Gandía. Y entonces... Ya por último, Luis, eh, si tuviéramos que valorar, no sé si poner puntuación del 1 al 10, en cuanto a la calidad de la oferta hotelera que tenemos aquí en la playa de Gandía, que es variada y muy buena de calidad, tenemos para elegir, en comparación con otros destinos, mmm, ¿cuál sería la valoración de esa oferta hotelera aquí en, en Gandía? Ah, yo creo que la, la oferta del producto hotelero es buena sí que es cierto que quizá tengamos una planta comparada con otros destinos que se hayan desarrollado posteriormente, que pueda ser un poquito más antigua, pero también eso nos hace tener más experiencia en el servicio eh, y yo creo que la valoración general de Gandía es, es bastante positiva, estamos hablando de 5.500 camas eh, pues bueno, que es, prácticamente se, se llenan yo la, eh, lo que siempre incido mucho que, que lo que necesitamos potenciar más en, en, en Gandía, los hoteleros, eh, pues de, también la, pues así, la universidad, CDT, todas los, las instituciones, lo que tenemos que fomentar es la formación de, de los profesionales del sector y darnos cuenta que si queremos aportar calidad al, al producto, yo puedo poner una cama muy cómoda, yo puedo poner tal, pero si yo no tengo un buen profesional que me dé un valor añadido, eh, no me sirve para nada el, el tener el mejor producto del mundo. Y, y en eso tenemos que implicarnos todos. O, o formamos a la gente para que den un valor añadido al producto bueno de Gandía, a, a, al producto culinario, al producto hotelero, a, a todo, al servicio, a todo. Eh, o si no, pues, pues podemos tener problemas en el medio plazo porque cada vez la competencia es mayor. Sí. Está claro que al turista, al visitante, le gusta estar cómodo, pero también eh, recibir servicios eh, de calidad y profesionales. Así es que eh, vemos que esa línea de trabajo es muy buena sí, sí. para el conjunto de la sociedad. Luis Rodríguez de Rivera, como secretario de la Asociación de Empresarios Hotelos de Candela. Safor, muchas gracias por, eh, por atendernos y por abrir. este mes d'agostre con nosotros. nosaltres. Moltes gràcies a vosaltres. Altres ara seguim, posem el punt i seguit perquè eltres de Magaceta desafor perquè en eh, parla Tara eh, amb un eh, professional del l'àmbit eh, hoteler d'ací, eh, representant del sector, però volen conèixer també l'altra part, què pensen visitants i turistes. Ja sabem, eixim al carrer per a preguntar a visitants, eh, turistes, eh, que per què estan ací a la platja de Gandia i si és la primera vegada que estan. Per exemple, aquestes quatre senyores. Eh, bona vesprada. Hola, bona vesprada. Bueno, vostès eh, d'on són? Som d'Ontinyen, les quatre. Bueno, de si propet, estan de vacances? Sí. Estem de vacances, sí. Molt de temps. Doncs pues una setmaneta han vingut. Una setmaneta, està bé, no? Està bé, està bé, sí. Una primera vegada en la platja de, de Gandia no, o ja són habituals? no, ja som habituals. Som les quatre cunyades... Uh -huh. i se'n venim a, a gaudir de la playa, de l'espai, d'una playa tan bonica i emblemàtica com bueno, està. que no sigui vostè l'única que m'ho conta uh -huh. tot, vostè, a veure, contem també. Eh, què és el que li agrada de la platja de Gandia? Per què repetir i repetir i repetir? Ei, la playa de Gandia és tot. És el mar, l'arena, la gent, la tranquil·litat, mm. és tot. I la, el menjar... La... Ah, la platja perfecta, sí, no? La perfecta, perfecta, tranquil·leta, pots entrar per aquí dins, no t'ofegues, <laughs> tranquil·leta, estupenda. O sea, que vostès, i vinc així, vostè repetirà, vostè repetirà, repetirà, repetirà si la platja de Gandia per a passar les vacances? Sí, claro, de vegades en quan, sí, claro, sí, sí. Bueno, molt bé, moltes gràcies. Bueno, ja veuen que hi ha molta gent que opta per allotjament hotel, com és així, a l'hotel RH Bairem de la platja de Gandia, perquè és meravellosa. Per exemple, aquesta terrassa, piscina, i com no, aquí és quiosquet per fer-se un refresquet o una copeta a l'aire lliure en primera línia de la platja. Però per a que molta gent estigui de vacances, altres han de treballar, com per exemple, Germi. Eh, Germi, bona vesprada. Bona vesprada. Bueno, que dèiem, primera, que res, com es porta això de, de treballar en estiu mentre estàs veient com la gent està prenent el sol, està prenent el bany, es fa dur o no? Bueno, treballar així la veritat és que és una meravella perquè això és com una família i la veritat és que els clients i a nivell intern ho fiquen molt fàcil. A més, en les vistes que tenim... Ja voldria eh, més de quatre. Més de quatre voldrien treballar així, la veritat. Escolta, i suposa que tu treballes per a guanyar-te uns diners, no? Que el fan falta eh, i van bé. Clar, la veritat és que això és una oportunitat per a poder després complir els teus objectius. Jo, per exemple, és la segona temporada que porto així i he pogut pagar-me la carrera que he estat estudiant fins ara i la veritat és que estic molt contenta. Escolta, i tu les vacances quan te les agafes? Bueno, això és un tema a part. Això, en hivern, que baixa la temporada i tot això, pues, sí, que, sí que tenim un poquet més lliure i... Aprofitar, ¿no? Aprovechar, a, profitar, a profitar. Vale, Pues, Germi, muchas gracias y a trabajar. Gracias Ven a, a al tres, Adeu. Seguimos al tres eh, parlantan, y de la playa de Gandía. Muy buenas tardes. Eh, ¿De dónde son ustedes? De Toledo. De Toledo. Están de vacaciones, supongo. Estamos no, De vacaciones, señor. Sí. Primera vez en la playa de Gandía. Repiten. Me hace la... para mí sí. Para no, yo estuve hace 20 años, o sí y buena, guarda buen recuerdo, por eso vuelve. Efectivamente. Bueno, en la playa de Gandía, ¿cu ¿cuánto tiempo de vacaciones? Una semana. Una semanita, una semanita sabe a poco, ¿no? Sí. Un poquito más. Sí, la verdad que sí. ¿Qué es lo que más les gusta de, de la playa de Gandía? Bueno, la verdad que todo, está perfecta, está muy bien. Muy completo el paseo, la, eh, la playa muy limpia, la verdad que muy bien. El sí. ambiente que muy hay, bien. las discotecas, mucho joven. Eso te iba a preguntar por el ambiente que hay aquí de fiesta, la verdad es que muy bueno, ¿no? Sí, muy bien. La discoteca está súper bien. Bueno, pues entonces todo completo: discoteca, perfecto. relax, perfecto todo. Perfecto. Para repetir, ¿verdad? Sí, por supuesto. Venga, muchas gracias. <laughs> Adiós. Eh, no antes C, en primera línea de la playa y vemos a este joven de vacaciones. Sí, estoy de vacaciones, eh, estoy de Francia, hace 24 años que vengo aquí a Candía. ¿Ah? ¿24 años que vienes aquí de vacaciones? Siempre, todo, todos los veranos. ¿Mm? ¿Te gusta la playa de Candía entonces? Claro, hace la fiesta, es mejor aquí. Eh, ¿Cuánto tiempo de vacaciones? ¿Cuánto vienes? ¿Una semana? ¿Más días? Cinco semanas estoy aquí. ¿Cinco semanas enteras? Sí, claro. ¿Estás de... en el paraíso? Pues claro, es, es mejor, <laughs> es bien. Eh, vengo aquí desde el 15 de julio hasta el 20 de agosto. Uh -huh. eh, ¿Vas a seguir viniendo? ¿A seguir? ¿Vas a seguir viniendo aquí? ¿Repetir? Sí, claro. Perfecto. Muy bien, muchas gracias. Gracias a vosotros. Esta es mi primera playa y seguimos hablando con turistas visitantes. Muy buenas sí. tardes. Hola, ¿qué tal? Eh, usted está de vacaciones, ¿verdad? Sí. sí. ¿De, dónde, de dónde, viene? ¿Dónde de es? Madrid. De Madrid. ¿Es la primera vez que está en la playa de cantidad de vacaciones? No, no, ya llevo viniendo muchos años. Uh -huh. Sí. O sea que, que le gusta la playa de cantidad para pasar sí, las vacaciones. Sí, 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 claro que me gusta, sí. Apartamento, hotel. hotel. ¿Ah? Aquí mismo estoy. El hotel RH Varden es el segundo hotel, el mejor hotel, el segundo mejor hotel de todo el eso, Estado español. Eso he oído. Ajá. de los RH he oído o sea que es... está de lujo sí sí muy bien muy bien y las vistas inmejorables inmejorables eh... la tercera planta inmejorable <laughs> una sí. cosa eh, durante cuánto tiempo son las vacaciones pues estoy 10 días diez días perfecto da tiempo para, para todo se centra en la playa o también va a ver eh, Gandía Ciudad el Palacio Ducal sí, ya mira, he visitado ya lo conozco ya lo conozco porque he venido más años y ya lo conozco sí. Entonces me centro más en la playa. Estos días me centro en la playa. Además el tiempo es estupendo mañana y tarde. Hay que, hay que aprovecharlo. Sí 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 todo todo. Venga muchas gracias. De nada a vosotros hasta luego. Pues excepto vata, a, a estos cuatro chiques que también están de vacaciones. Muy buenas tardes. ¿De dónde sois? De Madrid. De Madrid. Es la primera vez que estáis aquí en la playa de Gandía de vacaciones. Supongo que de vacaciones, ¿no? Sí, pero no no es la primera vez. Eh, ¿Cuántas veces ya habéis venido? Esta que sería la segunda sí, tercera. El... Yo creo que tercera. Tercera vez. Oye, una cosa, ¿y por qué repetís? ¿Siempre venís las cuatro juntas? Sí, bueno, no siempre. Yo las invito. Ah, ¿tú no, las invitas? Es la poderosa del grupo, que ya invita. Oye, una cosita, ¿y por qué la playa de Gandía? Pues no sé, porque está muy bien. ¿Pero venís eh, con familia o sin familia? Sin familia, solas. Como mejor se está, ¿no? Sí, siempre, sí. Oye, una cosita, ¿estáis en camping, apartamento, hotel? En el piso de, de el ella, apartamento. En el apartamento. Ah, ¿pero es alquilado, propiedad...? Eh... Propio. O sea, que de maravilla. O sea, que a lo largo del año. es, mía, es de mis padres. A lo largo del año puedes, eh, podrías venir cuando quisieras, ¿no? Sí. Oye, ¿Y qué es lo que más os gusta de la playa de Gandía? Eh, ¿La cultura, el patrimonio, la playita, los locales de ocio? Eh, no sé, yo creo que la playa y los locales, no sé, el ambiente en general. Sí. Oye, ¿vais a seguir repitiendo la playa de Gandía de vacaciones? Creo que sí, sí. Lo recomendáis, ¿no? Sí, sí. Perfecto. Gracias. Gracias. Hasta luego. Bueno, estamos aquí primera día de la playa y vemos que aquí perfecto. Muy buenas tardes. Hola. Perdona. Eh, Sois de, de, de fuera. De Madrid. Estáis de vacaciones. Sí, estamos de vacaciones. ¿Y es la primera vez que venís a la playa de Gandía? No, no. no. Llevamos viniendo años. Mis padres tienen casa aquí. Llevamos viniendo años. Ah, perfecto. Y además, entonces eso si repetís es porque os gusta. Eh, ¿Qué tiene la playa de Gandía que no tienen otras? Bueno, lo primero que tiene es a los abuelos, <laughs> que los tiene aquí y los nietos pasan una semanita todos los años con ellos aquí. Y bueno, es una playa grande, los niños tienen muchas actividades para hacer y entonces los traemos todos los años y disfrutan. Bueno, ahora estáis eh, con estos vehículos, vemos a tus hijos que están aquí delante, sí. tú vas eh, resguardando el camino. Eh, la verdad es que se lo, pasan, se lo pasan pipa con esto, ¿no? Sí, sí, todos los años, además ya es la rutina, todos los años sí. vamos a coger la bici, vamos a. Pues eso, la rutina de toda la semana, ya se la saben. Y si no lo hacemos, malo. Bueno, perfecto, muchas gracias, podéis continuar el viaje, gracias, gracias. chao. Venga, chicos, seguimos. Pues vamos a rematar aquí este análisis entre visitantes y turistas, algunos de los muchos visitantes y turistas que optan por la Playa de Gandía como destino turístico, como estos jóvenes. Muy buenas tardes, de vacaciones, ¿no? Sí, de Madrid. ¿De Madrid? ¿Sois los dos de Madrid? Sí, de Vallecas. Y una cosa, ¿es la primera vez que venís a la Playa de Gandía de vacaciones? Sí. ¿Y, sí, sí. ¿Y por qué? ¿Tú también la primera vez? Sí, porque en plan hemos venido con amigos y tal, uh -huh. y al ser la primera vez, pues hemos venido aquí por. ¿Cuántos días? Una semana una semanita pero venís aquí por el sol por la playa por una la fiesta la fiesta <laughs> oye eh, y que no sé de momento va bien la, sí, la de cosa momento, sí ¿Vais hasta, a, hasta que se termine el dinero <laughs> vais a repetir o, eso del dinero que está está puro no, lo del dinero en agosto repetimos oye pero da el dinero para aguantar una semanita o dos es un ya... ya has dicho sí. que en agosto repetís vamos <laughs> que sí repetimos Això està molt bé, bien, eso es que us gusta per a volver. bé. Vamos a repetir otra vez en agosto, la verdad, nos ha gustado. Muy bien, pues nada chicos, así que disfrutando. Gracias. Pues nosaltres eh, posem el punt i final al test de magasín de l'Essafort en aquest recorregut que hem pogut fer entre els visitants i turistes que opten per la platja de Gandia. Nosaltres posem el punt i final perquè moltes visitants i turistes opten per allotjar-se en un hotel complex i ample i millorable, així, a l'hotel RH Bairen de la platja de Gandia. Posem el punt i final, ja sabent ha començat el mes d'agost, així és que a disfrutar-ho. Gràcies.